había levantado su rancho Amadeo Villarruel. Tenía un sauce y un jagüel, con un balde en el crucero, un perro grande ovejero, que ahí se quedó de agregado, y un tordillo y un gateau pa' sus changas de recero. Villarruel acostumbraba voltear el aspa temprano, sobre todo en el verano, diariamente madrugaba, y en una mañana estaba divisando el infinito, lo vido al gateau solito, cuando el día de un reflejo, pero el tordillo canejo faltaba en el potrerito. Corrió pacientemente por todas las cercanías y anduvo unos cuantos días preguntándole a la gente. Y aunque el ser tan diligente no le dio ninguna pista, un día tendió la vista de aquel camino en el brillo, se juntó con el tordillo de una manera imprevista. Divisó una polvareda por detrás de una lomada, era una de esas yeguadas que el frigorífico espera. Al enfrentar la tranquera se escuchó con insistencia relinchar con estridencia entre el polvo movedizo, como lo hace un yeguarizo cuando vuelve a la querencia. El gateau, enloquecido, contestaba ese relincho, y poniéndole un carpincho, Villarruel, ya decidido, lo montó y en un soplido alcanzó aquella manada, y entre esa mancarronada iba el tordillo mezclao, y juntándose al gateau se apartó de la yeguada. Los dos hocicos juntaron los caballos y con eso parecieron darse un beso y un relincho se pegaron. Los dos hombres se miraron poniendo en los ojos brillo. Villarruel tanteó el cuchillo y al tropillero enfrentó, y ahí nomás le preguntó: ¿de dónde sacó ese tordillo? A 30 leguas de aquí lo compré, dijo el viajero, a quien me aceptó ligero lo poco que le ofrecí. No dudo que ha sido así, dijo entonces Villarruel, pero sacando un papel le dijo: el dueño soy yo, y una marca le enseñó, dibujada en forma fiel. Viendo que se han relinchado, dijo el hombre, ya estoy viendo que han estado juntos viviendo el tordillo y el gateau. Sin ese certificado para mí hubiera sido igual, para entregarle el animal ningún papel necesito, porque ya se ve clarito que usted es el dueño del bagual. Villarruel era un paisano lleno de agradecimiento, le respondió en el momento: quiero estrecharle la mano en mi alero campechano, tal vez de nada carezca, deje que el rancho le ofrezca, tome mate, churrasque, y así después que se esté podrá seguir con la fresca. Con un relincho cortao, pingos que juntos se han criao en el puesto o en la estancia. Lo sabe desde la infancia el hombre de la llanura, del compañero en procura el gateado relinchó, y así el tordillo salvó de ir a una muerte segura.